ya. ¿Sí? Ya quisiera tener, tener. Vas a tener muchos, ¿ok? ¿Me das un abrazo? Ahora solo te puedo dar un abrazo. ¿Sí? ¿Qué pasó, mija? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? No, que la verdad me quedo sin palabras porque... ¿Por qué lloran? Quisieran tener juguetes. La verdad ellos están chiquitos, pero miran la necesidad que hay acá. Ya sí. Para la pro, ¿qué juguete quieres? ¿Qué juguete quieres? ¿Qué juguete te gustaría a ti? ¿Qué te gusta, mami? No llores. ¿Qué juguete te gustaría a ti, mija? ¿Qué? ¿Tú qué anhelas tener? ¿Tú qué quisieras tener? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Te gustan las muñecas? Hay niñas que le gustan los carritos. Algo que te guste mucho. Mira, tu hermanita está llorando. Que no llore. ¿Qué quisieras tú? ¿Qué quisieras tú comer? Cereal. 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 Leche también. Vaya. ¿Y tu mamá? ¿Qué desea tu corazoncito? ¿Qué es lo que tú anhelas? Cereal. ¿Quieres cereal? ¿Tú quisieras comer cereal? Cereal. Sí. Sí. Se quebrantó la nena, solo se le hizo la pregunta. Solo le pregunté qué juguetes ella tenía. No, la verdad es que... Pero tranquila, ¿sí? Es fuerte, ¿sí? Venir y... Ver la necesidad. Que según uno de niño, los niños no se dan cuenta, dicen muchos, ¿va? Pero sí, los niños se dan cuenta. Ellos anhelan... Es inevitable. Poder tener algo y sin pensarlo, pues... Tranquila. Que ya, me imagino que ya ella, porque no ha tenido ese, porque son juguetes, pues ella. Tranquila. Son niños y lo que ellos quieren también. Es divertirse, de tener sus cosas y más en esta manera, pues que no tienen la oportunidad o tal vez la mamá se esfuerza y no, ella puede, tal vez ella quisiera tener un ingreso más, quisiera poder ganar un poquito más para poder darle más a los nenes. Hay cosas que, como ella dice, pues lo importante es que lo alimente y pues, como le estoy diciendo al niño, pues tiene que obedecer a su mamá, tiene que respetar a su mamá porque es lo principal. Y pues, él también me estaba contando que quería unas cosas. Sí. ¿Qué cosas quieres tú? Quiero un conflict. ¿Te gustan los niños? ¿Qué más? Ay, pobres. ¿Qué más quieres? Me estaba comentando que quería... Y... Eso me trajo chocolate. Ah, ¿cómo se dice chocolate? De chocolate. ¿Qué más? Leche con cofres. Leche con cofres. Primeramente Dios, mijo. Primeramente Dios. La persona va a tocar. Solo eso me gusta. Eso te gusta. Y manzana. Manzana. Frutas. Melón. Entonces son frutas lo que quieras. Ellos siempre le piden, doña María. Bien, siempre pues pasan carros, pues si queremos, pero cuando no tengo esa posibilidad va para darle pues. No, y la entiendo. Mira, doña María, yo tal vez usted nos da a entender que tal vez usted quisiera tener un trabajito extra para poder darle a ellos lo necesario. La verdad, da mucha tristeza venir y se le hizo una pregunta a su hija y ella se quebrantó en llanto. Pues ella, tal vez se anhela tener un su juguete o una su muñeca,
Y la verdad que es muy fuerte, doña María, créame, es muy fuerte ver a sus hijas así. Quiere una manzana. ¿Qué más quiere? Ya no llore, nena. Mira, pero ya no llore. Mire, ¿sí? Ya no llore, mi amor. Abrácela. Ya. No llore, nena. Mira, mira aquí, mira la iglesia. Abrácela, doña Marillita, tal vez como usted se tranquiliza, la verdad que... Es duro el corazón. Y usted sí me dice, mamá, ¿por qué usted no me compra? Ustedes miran, le digo yo, ustedes miran. Piden, y yo no les doy, es un pecado, le digo. Pero si no tengo, Dios mira. Que no lo tengo, no los puede dar. Eso es lo que yo he dicho varias veces. Mamá, cómprate. Mamá, ¿por qué no nos compras? No nos alcanza, solo lo que alcanzamos nada más para poder comer. Sí, sí, no, y como se le dijo, doña María, la verdad, es muy triste, créame, es muy triste venir y la verdad verlo, que realmente sí hace falta acá. Mire, la verdad, la tristeza que unos niños duerman de esa manera, esa tabla es dura. Y que venga Mariela y le pregunte a la nena, ¿tienes juguetes? Yeah, pues, y que ella venga y una vez se quebranta en llanto, la verdad que... Y aún sigue llorando la niña. Ella es la mediana. ¿Qué la? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? Gloria. La verdad que sí. Sí es duro la situación que están viviendo los niños. ¿Quieres que vengamos un día y que cocinemos, que hagamos una comida? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué quieres que cocinemos? ¿Qué anhelas tú comer? ¿Qué te gustaría que comamos? Que vengamos a cocinarte. Que venga Isaías, que venga el compañero Puchito, mis hermanitos, el nene, tu mamá, tu abuelito. ¿Qué te gustaría que vengamos a cocinar? ¡Pescado! ¡Pescado! ¿Te gusta mucho el pescado? ¿Sí? ¿A ti también? ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? ¿Sí? Isaías, venga Isaías. ¿A usted le gusta el pescado también? ¿Te gusta a ti también el ¿sí? pescado? Sí, sí. ¿Y ellos qué son? ¿Ellos son primos? Sobrinos. Son sus sobrinos. Ahí están varios niños. La verdad que ellos son sus amigos también, con ellos juegan, ¿va? Sí, a veces. ¿Qué? Ajá, porque son niños y pues tienen derecho a divertirse. Sí. Ellos no, tal vez... Pero también saben la necesidad que uno pasa también, porque eso iba a decir yo, que son niños, pero que no saben la necesidad, pero al ver que sí, ellos saben más de la necesidad que usted pasa. Pues felicitando también, porque no es fácil también, no es fácil, o sea, tener tres niños y aparte dice que están sus papás. Ajá, y pues, quiera o no, pues uno tiene que ver por ellos, velar por ellos también, y pues yo lo felicito por ser una mujer guerrera, pues. Pues como le digo, no es fácil, pero la recompensa siempre viene de arriba. Dios siempre no se queda con nada, Dios lo bendice a uno y pues esperando que también las personas puedan ver el video y apoyar también, pues, porque sí, sí hay necesidad. Sí, esperamos que sí, que Dios toque esos corazones. Yo sé que una mano, yo sé que Dios les va a bendecir grandemente. Dios que les protege y los guarda en cada paso donde ellos se encuentran. Le agradezco de todo corazón. Le agradezco. Y por ustedes también. Porque siempre yo me digo en las noches, Dios. Pido mucho a Dios. Y Dios los ha traído a ustedes. Le agradezco de todo corazón.
y Mariel estaba preguntando a la niña así. Estoy tratando de dialogar con ellas y ninguna de las dos, no, ninguna de las dos tienen calzado, tienen zapatos para ir a estudiar. ¿Con qué se van a estudiar? Con caites, con eso. ¿Sí? Con eso no se va a estudiar. No lloren, yo no me voy a llorar. Yo quiero que ustedes estén contentas. Y primeramente Dios, Dios va a tocar corazones para que se les apoye. Sí, yo sé que les gana el sentimiento, pero ustedes son fuertes, ¿ok? ¿Sí? Bueno, pues de esta manera ellos van a estudiar, este es el calzado que ellos tienen en casa. Y el cual pues se utilizan también para ir estudiando. No llores, mija. Ya no, yo. Mire, pues, primeramente Dios. Es muy sentida. Es muy sentida, sí. Imagínate a su corta edad, ella ve la necesidad, ella tal vez. Pero está muy sentida la nena. ¿Por qué estás llorando? ¿Qué sientes? ¿Por qué? ¿Qué sientes? Con eso, con esas sandalias van ellas a estudiar. Sí, con eso. Ellos anhelan tener un par de zapatitos. ¿Y van con uniforme? ¿O no, no, solo está ropa de lado. ¿Pero ella sí les pide uniformes o...? ¿No se los ha mandado a hacer? ¿O de no, no les he mandado a hacer. Pero sí tendrían que ir con sí, uniforme. Sí, ya le pidieron. Sí, les han pedido. Pero ellos así se van de particular. Así se van particular. Hay personas en la casa que son maestras, pues, que ellos no ven la necesidad. No ven. Sí. Y ellos lo que hacen es bajarle puntos a veces a uno. Exacto. Porque uno no lleva el uniforme, pero ellos no. Eso me estaban comentando ayer, mamá, yo quiero llevar sus zapatos porque de física necesitan zapatos, me estaban diciendo. Pero te das cuenta que yo no tengo, no, no es que no te quiero comprar, no tengo, le lo estaba diciendo yo ayer de noche, cabal estaban comentando, y yo en la mañana estaba diciendo también, mamá, ya el lunes hace ir y no va a tocar física y no tenemos zapato, y, pero Dios sabe lo que hace, no tengo. Sí, porque ¿tú qué número calzas? ¿Tú quieres tenis sí, para hacer física? ¿Quieres tenis? ¿Sí? ¿Qué número calzas tú? ¿Qué número calzan ellos? No sé, ahí te la toca ahí, mamá. No, no se mira. No, pues aquí ya no se mira. Ya está bastante con esos, podemos decirle sandalias o caites, se van a estudiar. La maestra se los regaló. Este tanteo, tal vez es como 30, calculo yo. Tú también con esto te vas a estudiar. Y con esto haces física. ¿Sí? Una amiga le regaló de la escuela igual. Una amiga también. Me imagino que es incómodo para ellos hacer física con eso, sí. Porque tal vez ellas quisieran correr como es. Ajá. Y no se puede. No se puede, es algo complicado. ¿En qué hacen? En cancha, ¿verdad? Sí. En cancha. Sí, tal vez ellos ven a los otros niños que sí tienen lo ideal y ellos quisieran tal vez... Ese día estaba jugando en física y que ese que su caito se fue volando, se cayó al otro lado. Por eso la maestra le compró este. El año pasado. De veras. ¿Y solo esos tienen? Solo tienen, sí. Ya quisieran tener. ¿Quién está diciendo? Mamá, vas a comprar un caito. No tengo, pero tal vez... Hoy tengo que salir a trabajar para ganar un par de kites. Realmente sí, compañeros, pues sí se ve la necesidad que cada tanto más en los niños cuando ellos no... Ellos sienten, pues, mira cómo se ponen ellas, las dos nenas. Sí, pues, ella es su mamá. Ella es mi mamá. Mucho gusto. Buenas. Sí, ella es igual también. Tranquila, mija, ¿sí? Ellos salen a medir. ¿Sí? Ellos también ayudan un poco. Ella va a luchar. Lleva sus 20 que sale chiquilín. Pues busca el medio de poder. Para poder generar. Sí, pues ya su papá es el que estaba allá, sí, y pues está bastante ancianito. Ya pasé. Chao, mi amor.
Creo que son bien pilas. Realmente duele verlos, pues sí. ¿Por qué no vamos allá afuera? Es que aquí hay mucho calor y tal vez sea, se siente... ¿Eres mamá? Vamos, este es Cachel y Isaías también. Sí, que sí, lo sé. Esta es su... Se dieron cuenta, que esta es la casa de Doña Marilita. De esta manera bien, que esta, en esas camas duermen los niños. La verdad que vuelvo y repito y ustedes eran muy insistentes, muy... Pero créanme que de dormir de esa manera, esos niños no la verdad que ellos no merecen eso. Uh-huh. Ve, doña Marita, vamos allá afuera. Ah, sí, hace mucho calor. Y pues tal vez se la sea. Tranquila, ¿sí? Realmente sí es muy fuerte. Se le dice como de verdad. Dale una sonrisita, pues. Dale una sonrisita a los que van a ver el video. ¿Sí? 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 Una sonrisa. Va, sonría, pues. Sonría, ya no llores. ¡Esta! Pero no veo la sonrisa. Ya no llores. La quieren ver contenta. ¿Sí? Si no se van a preguntar por qué estás llorando tú. ¿De acuerdo? ¿Ya no vas a llorar? ¿No? Bien. Bueno, ya le está dando el aire, ya se le está pasando un poquito. Ahí está parte de la cocina también. De esta manera. Ajá. Muéstrales. Ajá. Acá está la cocina, miren. Hecha ya con una pequeña cocinita. Para que ustedes se den cuenta de la necesidad que tienen acá y pues Dios toque corazones y la verdad que también nos pueden apoyar viendo los anuncios, compartiendo los videos y para que también haya personas que lo miren más y tengan el deseo de apoyar. La verdad que aquí nos encontramos con la María a dejar una pequeña ayuda que espero que les sirva de bastante, la verdad es con toda la intención. Esto viene de parte del canal Apoyando Vida. Son 50 pesos, 20, 30, 40 y 50 pesos. Como decíamos al principio, pues gracias. Te agradezco. Muchísimas gracias. Yo sé que Dios no... le va a recompensar. Millones. No se pueden hacer maravillas con 50 quetzales. Nosotros tomamos en cuenta eso, pero créanme que lo estamos haciendo con toda la intención. Y que les sirva de algo le podrá servir. Yo siempre digo que cuando no tenemos con un poquito, la verdad, nos apoyan bastante. Entonces, pues estamos viendo la situación bastante clara, bastante nostálgica. Esperamos, ¿verdad? Y le pedimos bastante a Dios que por medio de la pantalla que ustedes tienen puedan ver la necesidad y poder apoyar, ya que hay niños y la verdad sí es bastante fuerte esto, porque a pesar de que son niños, se dan cuenta la manera en la que la mamá vive, ellos piden como cualquier niño pide, y pues decirle no hay. Es bastante duro, yo soy hermana mayor y vi cómo pues nos sacó adelante mi mamá y ahora me pongo en su lugar y cuando ella nos decía no hay, la verdad ahora lo entiendo y pues es bastante fuerte. Y pues apoyemos a los niños, lo más principal, ¿verdad? Ya vimos la situación de ellos, entonces pues esperamos que Diosito toque su corazón y que podamos apoyarlos. Podamos hacer muy feliz esta familia. Yo sé que ustedes que están ahí, como dice Mariela, pues, sé que vamos a poder tener respuestas positivas. Pues la verdad que de esta manera pues, le dimos a conocer este video, este caso con estos niños.
pues la verdad es que esperamos podamos tener apoyo de ustedes. No olviden suscribirse al canal Apoyando Vidas. Y de la misma manera, pues el canal principal, que es Yanice Barrientos, que la verdad no se encuentra aquí, solo nos encontramos nosotros. Pero aquí estamos. Pues, y igual anda visitando otros casos. Anda viendo otros casos. Entonces, están buscando casos. Doña María, fue un gusto poder estar aquí con ustedes. Y pues, confiamos mucho en Dios que nos vamos a ver pronto. No vamos a venir con las manos vacías, sino que vamos a venir a alegrarle la vida a los niños, tanto como a usted. Unas palabras que usted tenga, o si ya las dio, pues es, nos vamos a despedir. Y... le agradezco de todo corazón. Esperamos. Le agradezco de todo corazón que me pueden ayudar. Yo le agradezco. La recompensa viene de Dios. Amén. Dios la que le va a multiplicar 100 veces más. Gracias, gracias por venirme a visitarme. Dios les ha tocado el corazón, Dios les ha traído sus pasos. Le agradezco bastante. Muy bien, es así como nos despedimos. Detrás de cámara está Isaías. Muy bien. Pues, gracias. Adiós. Hasta pronto. Adiós, niños. Adiós. Adiós.